Bueno, estamos con un grupo de vecinos y también dirigentes fomentistas para preguntarles, en principio, a Pablo Segovia, bueno, ¿cuál es la sensación al ver las máquinas trabajando y este, imagino, sueño de los vecinos que empieza a concretarse de la pavimentación de Pastor Bauman? Sí, la verdad que esto te causa impacto, ¿viste? Porque el movimiento de tierra, que está la gente trabajando, que bueno, que todo el gabinete con el intendente, con diputado, está bueno, está uno es emocionante esto. Bueno, y han sido varios los actos ya que se han compartido, sí, ¿no? Sí, está muy bueno, está bueno. Primero fue el anuncio. Primero no dijo nada el intendente, hasta que después nos llamó para un anuncio y no sabíamos de qué se trataba el anuncio. Y bueno, y la sorpresa fue que nos encontramos acá con el cuadrante del noroeste y bueno, y al poquito tiempo nos dijo que dentro de 3 meses más o menos se iba a iniciar la obra y bueno, está todo a la vista. Bueno, le vamos a preguntar a Jorge la importancia que tiene para ustedes, como vecinos de este sector de la ciudad, que Pastor Bauman finalmente esté pavimentado. No, la verdad que va a ser un trabajo muy, muy importante que va a hacer la municipalidad. Los otros días que llovía, la verdad que no se podía pasar por acá. El día de verano, mucha tierra. Y bueno, la verdad que va a ser cierto para la salida de acá del barrio municipal y los otros barrios, va a ser realmente una obra que hace bastante año que la estamos esperando. Bueno, una obra que hace muchos años estaba esperando, decía acá Jorge. Le vamos a preguntar también a otro vecino si creía que esto en algún momento iba a pasar, si era un anhelo que se podía llegar a concretar. Sí, yo pensaba que sí, que se podía concretar, ya cuando comenzó este gobierno. Y muy agradecido y muy contento. Vamos a estar todos muy felices acá en este barrio por ese motivo y la obra que se va a realizar. Las mayores palabras ya las dijeron ellos y le agradezco un montón al intendente y a toda la comitiva que se ponen las pilas para con Junín. Bien. ¿Siente, por último, que esto es, bueno, una forma de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Junín? Yo creo que es un aporte importantísimo, no solamente para los vecinos, sino para toda la zona de Junín, y en realidad va a ser una avenida muy importante por el tráfico que va a generar esto y va a despejar un poco el centro. Y es un sueño cumplido. Yo soy vecino de hace 17 años que vivo en el barrio. Es un sueño hecho realidad. La verdad que con Pablo acá nos prometió una cosa y la cumplió. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos del señor intendente.